Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por favor, siéntense. Es una inmensa alegría llegar a este momento de nuestra misión por la reconciliación. Una palabra que llena el año 2018 en nuestra diócesis de Barranca Bermeja. Hemos tenido ya algunas reflexiones y yo me voy a permitir resumir lo que hemos dicho, porque tal vez algunos de ustedes no han podido estar en las predicaciones anteriores. Primero decíamos que la reconciliación la definimos con cuatro palabras. Las famosas cuatro palabras no se les van a olvidar porque hemos insistido mucho en eso. A ver, no me hagan quedar mal, por favor, los que vinieron desde la primera charla, las cuatro palabras. La reconciliación es... es un descubrimiento. No tenemos que seguir haciéndonos daño. Es un descubrimiento. Segundo, la reconciliación es... es una decisión. Una decisión, uno se da cuenta, yo puedo hacer algo, yo puedo dar un paso. ¿Qué dices? Ah, bueno. Están diciendo que van a subir un poco el... ¿cómo se escucha atrás? Parece que no demasiado bien, pero podemos tener ahí situación de retroalimentación. Hasta ahí se puede. Vamos a tratar de hablar un poquito más recio, un poco más recio para que se alcance a escuchar atrás. Por favor, levante la mano el que no esté escuchando. Vamos a presentar entonces un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Por favor, no me vayan a hacer quedar mal. Recuerden que son cuatro palabras iniciales. La primera es... descubrimiento. Descubrimiento, porque yo descubro que no tenemos que seguir en una espiral de violencia. Segundo... decisión. Es una decisión. Una decisión que implica dejar el camino de la injusticia. La injusticia es el alimento de la violencia. Decía el Papa Pablo VI, que va a ser canonizado este año, Dios mediante, decía el Papa Pablo VI, la justicia es el nuevo nombre de la paz. Por consiguiente, donde hay injusticia se sigue alimentando la violencia. Entonces la decisión de la reconciliación, ¿implica qué? Implica que es necesario cortar con la injusticia. Con la injusticia y cortar con la violencia. Llevamos dos, descubrimiento, decisión. La tercera palabra es... camino. Es un camino, no sucede instantáneamente, no es algo mágico. Tenemos que hacer el camino empezando por cada uno. Cada uno volviéndose hacia Dios. Cada uno aceptando su propia realidad. Es muy peligroso negar lo que uno es. Entrar en conflicto con lo que uno es. Porque el que lleva por dentro un conflicto no puede fácilmente ser un agente de paz. Y en cuarto lugar, la reconciliación es... regalo. Es un regalo, es un don que le pedimos también a Dios. Bueno, esa fue la primera predicación en resumen. En la segunda predicación hablábamos de los espacios. Espacios de reconciliación. Y estábamos diciendo que cada uno de nosotros puede lograr crear un pequeño espacio, un espacio de reconciliación que puede unirse con el espacio del hermano y así podemos ir creando una realidad distinta. Por eso hablábamos del espacio de reconciliación que es tu propio corazón. ¿Cómo crear en tu corazón un espacio de reconciliación? Lo mencionábamos ahí. Es muy importante ese conocimiento de nosotros mismos. El conocimiento de sí mismo es irreemplazable en esa pacificación del corazón. Aprender uno a reconocer sus miedos, sus frustraciones,
sus dependencias y sus fugas. Fueron las cuatro palabras que utilizamos, o para decirlas en el orden en que las dijimos, las fugas. ¿De qué estoy huyendo? Las dependencias. ¿A quién le estoy tratando de demostrar qué? Luego, los miedos que uno tiene, porque los miedos que esconde se te vuelven ¿qué? Fantasma. Se vuelven fantasmas. Se te vuelven fantasmas. Entonces los miedos y luego las frustraciones. Las frustraciones que uno tiene que a veces se reconocen porque son esas tristezas que no sabes de dónde te salen. Un día sientes con unas ganas de llorar o sientes como un desengaño, un desánimo profundo. Esas realidades hay que conocerlas y hay que sanarlas. Esa es la sanación del corazón. Ese es el espacio de paz que hay que construir en el corazón. Luego hablábamos de la pareja. Y cómo en la pareja la solución no es el igualitarismo. Hoy por todas partes nos quieren vender un producto que se llama igualitarismo. Igualitarismo es la ideología que pretende que para que haya paz entre el hombre y la mujer, todo tiene que ser 50-50, 50% y 50%. Entonces quiere decir que la mitad de los días cocino yo, la mitad cocinas tú. La mitad yo lavo, la otra mitad tú lavas. La mitad yo trapeo, la otra mitad tú trapeas. La mitad yo saco a pasear el perro, la otra mitad del perro te saca a pasear a ti. Entonces, ese es el igualitarismo. Pero el igualitarismo desconoce los dones propios de la mujer y desconoce los talentos propios del hombre. Por eso, en reemplazo del igualitarismo, nosotros proponemos lo que propone la Biblia. A cada uno según su necesidad y cada uno dé según su talento. Esa es la norma bíblica. Por favor, escribir esa norma bíblica. Los que no la tengan, los demás procuren grabar en su corazón esa enseñanza porque es muy importante. Entonces, fíjate, ¿cuál es la norma bíblica? A cada uno se le da según su necesidad y cada uno da según su talento. Esa es la norma bíblica. Está en Hechos de los Apóstoles y está en la primera carta del apóstol Pedro. Le repito, la norma bíblica que rige la relación entre los sexos y en realidad toda relación entre seres humanos. A cada uno se le debe dar según su necesidad y cada uno debe dar según su talento. Igualitarismo, no. No porque somos distintos. No porque desde nuestra propia biología hay realidades que muestran capacidades que son diferentes. Con más tiempo podríamos hablar aquí de cómo es distinto el cerebro femenino, el cerebro masculino, cómo son distintas las maneras de percibir, de sentir. Entonces, por última vez, ¿cuál es la norma propia de la pareja? Cada uno recibe según su necesidad, cada uno da según su talento. Y así lo mismo para la vida comunitaria. Por ejemplo, los que somos religiosos, aquí nos están recibiendo las hermanas betlemitas. Y quizás hay incluso hermanas de otras comunidades religiosas. Por favor, levanten la mano las religiosas que están aquí presentes. Religiosas, allá atrás hay una mano levantada. Mire, hay varias. Queremos que las religiosas se sientan agradecidas por el don que han recibido y que sientan nuestra gratitud por el bien que nos hacen y por todo lo que ustedes significan en la iglesia. Un aplauso para nuestras religiosas, por favor. O sea que también en la vida comunitaria vale eso. Cada uno recibe según su necesidad, cada uno da según su talento. Eso es. Bueno, luego pasamos a la familia como espacio de reconciliación. Y cuando hablamos de la familia dijimos algo que estimo muy importante. Hay que cuidar la comunicación. Toda familia debe tener espacios sagrados en donde no se le permite a la persona aislarse.
¿Y cuál es el aislante número uno hoy en la familia? Se llaman las pantallas. La pantalla de la televisión. Cállate, cállate. Espera, 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 que están dando el noticiero. Espérate, espérate, están dando la novela. Cállate, cállate. Entonces, cada uno callado, cada uno encerrado. La televisión nos aísla. El computador, la tableta, el celular nos aíslan de las personas que tenemos cerca, supuestamente para comunicarnos, para conectarnos con las personas que tenemos lejos. Entonces, no hay que prohibir el uso de las pantallas, pero sí hay que tener sabiduría en ese tema. Y una parte, la mínima, parte mínima de la sabiduría, ¿cuál es? Tiene que haber espacios sagrados en la casa. Uno de los espacios que yo les invito a que ustedes protejan más, y así lo dijimos en la predicación, son las comidas. No permitan ustedes que en la comida cada uno se encierre en su celular. Acostumbren a sus hijos desde pequeños a que yo tengo derecho a tu rostro, yo tengo derecho a tu voz, yo tengo derecho a saber de ti, porque yo no soy tu empleado, porque yo no soy el gerente de un hotel, yo soy tu papá. Eso es muy importante. Y decíamos también que en la familia es absolutamente clave otra dimensión. ¿Cuál es? El hecho de que nosotros debemos aprender de las normas mínimas la fuerza de humanidad que tienen. Sobre esto ha predicado muy bien el Papa Francisco. Por ejemplo, lo que significa saludar. ¿Cuánta gente llega a la casa? No saluda. Le ponen más cuidado a las personas de fuera que a los de casa. Se nos olvida pedir permiso, se nos olvida pedir el favor, se nos olvida pedir disculpas, se nos olvida dar las gracias, se nos olvida despedirnos. Y el mensaje que estamos enviando cuando somos descuidados, negligentes, rudos con las personas de casa, el mensaje que estamos enviando, ¿sabe cuál es? Es el mensaje de tú tienes que servirme a mí. Es el ejemplo típico que dábamos con algunos jóvenes, aunque no solo sucede con los jóvenes. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces el joven le dice a la mamá, ¿ya está el desayuno? No le dice, por favor, sino ¿ya está el desayuno? Le sirve el desayuno. Esto está muy salado. Eso no me lo voy a comer. No hay una gratitud. No hay una palabra. Esto nos hace daño. Ese muchacho se está entrenando para ser un déspota en su casa. Cuando tenga la esposa, la va a querer también así abajo. La va a querer así, humillada, a mi servicio. Ya se está preparando para un hogar frustrado y desastroso. Así no es. Entonces hay que cuidar la familia para que sea un lugar de reconciliación. Y decíamos también, es indispensable enseñar en la familia esa palabra tan difícil de decir, perdóname, discúlpame. Hay que enseñar a los niños desde pequeños. A un niño no le nace espontáneamente pedir perdón. Es una de las demostraciones de que el pecado original existe. A mí no me vengan con la idea de que los niños son buenas personas, los niños son sanos, los niños son buenos. A mí no me vengan con el cuento de Juan Jacobo Rousseau, que el niño nace bueno y que la sociedad lo corrompe. ¡Falso! Ningún niño espontáneamente pide perdón, ningún niño. Siempre hay que enseñarlos. A mí no me vengan con historias. Al niño siempre hay que enseñarlo. A ver, pídele perdón a tu hermanita. Eso de haber botado a tu hermanita desde el tercer piso no fue buena idea. Que si no paso por ahí debajo yo y la agarro, otra sería la historia. A ver, pídele perdón a tu hermanita. Y que no vaya a suceder como le sucedió a un primo mío con su hijo. El muchachito maleducado le dice a la tía, fea. El papá lo corrige. Ve y dile a tu tía que lo sientes. Tía, yo siento mucho que usted sea fea. Entonces, hermanos, la familia, lugar de pedagogía, lugar de educación,
desde las cosas más sencillas. Pero no cedan en esas cosas sencillas. Luego hablábamos de nuestras comunidades, nuestras pequeñas comunidades, como las llama Monseñor Camilo, nuestro obispo. Nuestras pequeñas comunidades, y que hay que cuidar en las pequeñas comunidades, sobre todo mucho cuidado con el chisme, la murmuración. Y hemos dicho que la mejor manera es aplicar el triple filtro de Sócrates, que consiste en que me van a contar algo, chisme fresco. Debo preguntar, ¿es verdad lo que me vas a contar? ¿Es útil? ¿Sirve de algo que tú me lo cuentes? ¿La persona que hizo eso te dijo que me lo contaras? Si lo que te van a contar no pasa por ese triple filtro, no te sirve. Entonces tenemos que frenar la murmuración en la iglesia, porque en la iglesia se mete la murmuración, a veces dentro de las comunidades y a veces entre las comunidades. Entonces hubo una época, cuando yo era joven, porque yo también tuve 20 años, cuando yo era joven, hubo una época en que había unas tensiones ridículas entre los grupos carismáticos y los grupos marianos. Cosa tan absurda, ¿qué es eso? Entonces los carismáticos veían a los marianos como si fueran solamente rezanderos, y los marianos miraban a los carismáticos como si fueran el kinder del protestantismo. Esas tensiones, esas murmuraciones, esos prejuicios nos hacen mucho daño. Hasta ahí llegamos en la segunda predicación. Y quedó pendiente un tema precioso, que es el que vamos a desarrollar brevemente ahora. ¿Cuál es ese tema? Ese tema es, necesitamos llevar la reconciliación a la sociedad. Y tenemos que llegar incluso a los que son nuestros enemigos. De hecho, ayer ya mencionábamos eso, cómo en el camino de la reconciliación uno siempre empieza por la relación con Dios. Luego, ¿cómo estoy yo reconciliado conmigo mismo? Luego, ¿cómo aprendo a hablar con los que piensan distinto? Luego, ¿qué tipo de puente se puede tender con los enemigos, con los que nos han hecho daño? ¿Cuáles son las claves? Claves fundamentales para que nosotros, como cristianos católicos, seamos actores que construyen sociedad, que reconstruyen tejido social, sin renunciar a nuestra identidad y aportando lo que es nuestra levadura propia, nuestra riqueza propia. ¿Qué podemos hacer nosotros, cristianos católicos? Vamos a brindar algunas claves que van a ser en número de 5. Esta predicación es más breve, como ya explicó el Padre Henry. Vamos a dar estas 5 claves porque siempre queremos ser muy aterrizados, como se dice en Colombia, muy cercanos a la vida real. Y a partir de ahí cerramos esa parte de la reflexión y luego tendremos nuestra Santa Misa. Lo primero que hay que tener en cuenta en esa relación nuestra con la sociedad es la importancia de dar y reclamar respeto. Esto tiene que estar claro. Ya estaba claro en lo que dijimos en la familia, en la pareja, en la comunidad, en nuestra vida privada, pero también en la sociedad. Nosotros damos y reclamamos respeto. Esa es una primera clave, una clave indispensable. Nosotros tenemos un mandato de Jesucristo: llevar el evangelio a todas las criaturas, llevar el evangelio a todas las naciones. Pero Jesús no dijo impongan el evangelio, dijo lleven el evangelio. Y el Papa Juan Pablo II, felizmente canonizado, tiene una expresión muy bonita. Él dice: tenemos el derecho de ofrecer, no el derecho de imponer.
La evangelización siempre es una oferta, no una imposición. Y precisamente porque es una oferta, no es un insulto, no es una vergüenza, no es algo de lo que yo tenga que arrepentirme ni que yo tenga que esconder. Mi fe cristiana y católica, yo no la tengo que esconder. Pero mi fe cristiana y católica, yo a nadie se la voy a imponer. Esa es la clave, la primera clave. Yo no escondo mi fe, ni en privado, ni en público. La fe no es algo que yo escondo. Mi convicción, mi amor a Dios, mi amor a Jesucristo, mi amor a la Virgen, mi amor al Papa, mi amor a la Eucaristía, yo no lo voy a esconder. Yo no lo escondo, pero tampoco lo impongo. Eso es lo que significa respeto. Y es la primera clave que necesitamos dentro de la sociedad. No vamos a dejar de ofrecer, pero jamás vamos a imponer. Imponer, no. Eso no lo vamos a hacer. En algunos momentos en la historia de la iglesia ha sucedido. Ha sucedido que se ha pretendido imponer la fe de una manera abusiva, de una manera que hoy incluso nos avergüenza. Ese no es el camino. El camino siempre será ofrecer, no imponer. Tengo el derecho de ofrecer. No me avergüenzo de mi fe. No me avergüenzo de ningún aspecto de mi fe. No escondo ningún aspecto de mi fe. Pero jamás voy a imponer una parte ni toda mi fe a nadie. Esa es la primera clave. Son 5 claves que debemos tener en cuenta. Segunda clave. Lo que estoy diciendo creo que no va a ser novedad para muchos de ustedes. No se trata de originalidad, se trata de provecho en estas charlas. Segunda clave importantísima. Lo primero que la gente ve y atiende en ti es tu vida, tu comportamiento, tu coherencia. Y algo muy importante que también nos ha dicho el Papa Francisco y han dicho otros papas, tu alegría. Dicho de otra manera, recordemos las palabras del apóstol San Pablo. Ustedes son una carta. Una carta escrita con la sangre de Jesucristo. La carta eres tú. El mensaje eres tú. Entonces, el primer ingrediente, el primer mensaje que nosotros como cristianos y católicos damos a la sociedad es nuestra vida. ¿Qué significa eso? Significa nuestros principios, nuestra formación, nuestro comportamiento, nuestra coherencia y nuestra, no se lo aprendieron. Alegría, por eso la encíclica primera del Papa Francisco, el gozo del Evangelio, Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. Entonces la alegría, ¿qué es lo que la gente mira? La gente mira que tú tienes principios, que tú tienes tu formación, que tú tienes tu comportamiento, que tú tienes tu coherencia y que tú tienes tu alegría. Se la vuelvo a repetir para que la señora copie, porque me mira y no escribe así, no es. Eso, en eso no fue que quedamos. Entonces se lo repito. ¿Qué es lo que la gente mira en nosotros? Que tenemos principios, que tenemos formación. ¿Formación qué es? Que no somos tontos borregos que simplemente nos adiestraron, que no somos simplemente loros que repiten lo que les dijeron en el colegio o en la parroquia. Tenemos formación. Principios es el primero, formación es el segundo, nuestro comportamiento es el tercero. ¿Y qué es el comportamiento? Que brillen las virtudes en ti. ¿Cuáles virtudes? Las 4 virtudes humanas y las 3 virtudes teologales. Que se vea que tú tienes las 4 virtudes humanas, que son ¿cuáles? La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, dominio de ti mismo.
que se vea que tienes virtudes. Eso es muy hermoso. Donde más es hermoso es en la vida de los jóvenes. Yo no puedo sino mencionar eso en todas las predicaciones, me sale siempre los jóvenes. Claro. Miren, estamos acostumbrados a que el joven es una persona atropellada, impulsiva y reflexiva. ¿Qué impacto el que causa un joven que tiene prudencia, que es capaz de evaluar, que es capaz de pensar, que tiene capacidad de ponderar un discurso y decir, en esta parte estoy de acuerdo, esto otro no me convence por esta razón? ¡Wow! Un muchacho así impacta. Dice uno, este no es cualquiera. Tiene virtud de prudencia, la justicia, la fortaleza, la capacidad de perseverancia en lo bueno y de resistencia ante lo malo. Y luego el dominio de sí mismo. Nos han acostumbrado a que la juventud, especialmente la juventud, es el tiempo de los excesos, el tiempo de los vicios, el tiempo de la promiscuidad, la borrachera, el probar todo tipo de sustancias. Qué hermoso encontrar un joven, encontrar una joven dueña de sí misma. Dueña de sí misma significa que no se deja llevar fácilmente por esas cosas. Es sobria, tiene dominio de sí, es estable en su temperamento, es casta en sus costumbres. Uy, una joven así impacta muchísimo. Los hombres, óigame esta frase que es terrible, pero la voy a soltar porque si no la digo aquí, ¿dónde la digo? Los hombres se divierten con las mujeres fáciles, pero anhelan a las que tienen sus principios, a las virtuosas. Los hombres se divierten con las fáciles, pero desean las virtuosas. Para pasar el rato, la mujer fácil. Para verdadera esposa y madre, la virtuosa. Entonces es muy importante ese crecimiento en la virtud. Fíjate entonces, ¿cómo es que nosotros evangelizamos? Con nuestros principios, que se vea que tenemos claridad sobre lo que es bueno y lo que es malo. Con nuestra formación, ahí la gente se da cuenta que no somos unos tontos ni unos borregos. Con nuestro comportamiento, es decir, con nuestras virtudes. Las cuatro cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y las tres teologales: fe, esperanza y amor. Con nuestro comportamiento. Cuarto, ¿con qué más evangelizamos nosotros? Con la coherencia. Ah, sí, estaba escribiendo, qué bien. Con la coherencia. Porque ¿qué sacamos con tener discursos bonitos si decimos una cosa y hacemos otra? Coherencia, que es la unión entre lo que tú piensas y lo que dices, entre lo que tú piensas y lo que sientes, y entre lo que tú dices y lo que haces. Esa es la coherencia. Y es tan difícil encontrar una persona realmente coherente, es tan difícil encontrarla, que cuando aparece una persona coherente, brilla, impacta. Y este tienes que ser tú, porque esa es la manera de evangelizar. Entonces evangelizamos con nuestros principios, con nuestra formación, con nuestro comportamiento virtuoso, con nuestra coherencia. Y me falta la número 5, ¿qué es? Pocos saben, los de atrás creo que no se enteran, los de atrás nada más ven una mancha blanca que se mueve, que soy yo. ¿Cuál es el quinto? Hombres no hay, qué pesar que no vinieron varones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Parece que no hubo varones esta oportunidad. O vamos a ver si hay varones. A ver, digan los hombres, ¿cuál es el quinto punto? Uy, resucitaron los varones. Entonces, estamos contando cómo es el impacto que nosotros hacemos en la sociedad. Esto es como un árbol, usted no se puede perder en este esquema, por favor. Yo se lo estoy dando así en orden para que usted no se pierda. ¿Cómo es que nosotros impactamos? ¿El primer punto cuál era? No, está, no, se me confundieron. Confundieron totalmente. Las claves, entonces le digo la palabra claves. ¿Cuál era la primera clave? ¿Ah?
Dar y recibir, dar y reclamar respeto. Esa es la primera clave. Usted no se me confunda entre las cinco claves y las cinco formas de evangelizar. Por favor, mantenga esa cabeza despejada, como esos amigos míos que están como yo, calvos, así, cabeza despejada. Entonces estamos con las cinco claves. Clave número uno: dar y reclamar respeto. A mí no me vengan con que yo tengo que esconder mi fe, no, señor. Pero tampoco se la voy a imponer a nadie. Esa es la primera clave. Segunda clave: evangelizamos con la vida. Evangelizamos con la vida. Y ahí fue donde dividimos ese segundo punto en 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5. 2.1 era los principios. 2.2, ¿ah? Formación, hay que formarse. Por eso es una belleza esto que está haciendo la diócesis de Barranca Bermeja. Vamos a formarnos, vamos a reunirnos, vamos a conocer, vamos a prepararnos mejor. No somos borregos, no somos tontos, somos gente pensante. Y precisamente porque somos gente pensante, hemos llegado a amar más y más y más a Jesucristo. ¿Quién le da un aplauso a Jesucristo? (Risa) 2.1, evangelizamos con nuestros principios. 2.2, evangelizamos con nuestra formación, somos gente preparada. 2.3, somos gente que evangeliza con su comportamiento, con sus virtudes. 2.4, somos gente coherente. Lo que piensa corresponde a lo que dice, lo que siente corresponde a lo que piensa y lo que dice corresponde a lo que hace. Bien, coherente. Y además, el punto número 5, que fue el que logró sacar de su marasmo a los varones. ¿Qué es lo que tenemos? Alegría. Alegría. Entonces llevamos dos claves hasta ahora. Dos claves en nuestra interacción con la sociedad. Tercera clave, también la tomamos de los escritos y la predicación del Papa Francisco. La tercera clave se llama: somos proactivos. Le digo otra palabra que es la que utiliza el Papa Francisco y que parece que es frecuente en la región de Buenos Aires. Primereamos. Primerear. ¿Qué llama el Papa Francisco primerear? Tomar iniciativa. Llegar primero. No ser los últimos convidados. No ser los rezagados. No ser los cómodos, que esperan a que ya todo esté ordenado para decir: ahora sí llegué yo con el Evangelio. Por ejemplo, esto que está intentando hacer la Iglesia Católica en Colombia va en plena sintonía con lo que dice el Papa. En todo este trabajo de búsqueda de reconciliación, de reconstrucción del tejido social, en todo este trabajo la Iglesia no quiere ser la última, quiere ser la primera. Eso es tomar iniciativa, eso es ser proactivo. Entonces, aprender a primerear, ¿qué significa? Significa llegar pronto, ojalá llegar primero allí donde hay necesidad. Esto se aplica en el plano personal, esto se aplica en el plano familiar, esto se aplica en el plano social. En el plano personal, ¿cómo funciona? Piense usted, por ejemplo, lo que sucede con aquella persona con la que usted trabaja. Usted se da cuenta que un compañero, una compañera de trabajo, llega con el rostro descompuesto, preocupado. En un momento de descanso, usted ve que la persona no sale a tomar su almuerzo, se queda en su escritorio, se agarra la cabeza, parece que hay lágrimas en sus mejillas. Usted tiene dos posibilidades. Usted puede decir simplemente: quién sabe qué le pasaría, y usted se va por su lado. O usted puede dar un paso, usted puede primerear. No voy a esperar a que llegue el protestante a decirle: nosotros nos congregamos los sábados en no sé dónde. Usted no va a esperar a que llegue el masón a decirle: tenemos unas reuniones de promoción del ser humano en tal o cual parte.
Usted no va a esperar a que la persona se desespere, cometa una barbaridad, busque el suicidio. Usted va a primerear. Esta tiene que ser nuestra presencia en la sociedad. Hay que dar el paso. ¿Qué puedo hacer yo por el hermano que está desesperado, que está triste? Les voy a contar historia de algo que he observado en los años de vida religiosa que Dios me ha concedido. Yo hice mi primera profesión religiosa, por supuesto, mucho antes de la ordenación. Mi primera profesión religiosa fue el 2 de febrero de 1986. Es decir, que ya he cumplido 32 años. 32 años de mi primera profesión religiosa. Durante esos años de profesión religiosa he conocido muchas vidas, muchas historias. En particular he conocido muchas historias de abortos, que es uno de los crímenes que más desgarra mi corazón. Quiero decirles algo. En 32 años de vida religiosa, yo no he conocido un solo caso de aborto en el que la mujer que va a abortar no haya consultado con alguien. Toda mujer que está desesperada, porque obviamente el aborto no es algo agradable, ni siquiera para los que creen que ese es un derecho de la mujer. Toda mujer que comete el aborto, todas y cada una de ellas, siempre fueron a consultarle a alguien, a la mamá, a una hermana, a una prima, casi siempre a otra mujer, a una amiga. Toda mujer que va a abortar siempre le consulta a alguien. Y yo pregunto una cosa, ¿qué pasó con esas mujeres que recibieron esas consultas angustiosas, desesperadas? ¿Qué pasó con esas mujeres cuando se les acercó una amiga y le dijo: estoy en un dilema, estoy en una situación que yo ya no sé qué hacer, yo no sé si matarme, yo no sé qué hacer? ¿Qué te pasa, amiga? Yo no puedo seguir con este embarazo, este no es el momento, esto me arruina todo, me arruina el estudio, me arruina la familia, me arruina el trabajo, me arruina el noviazgo. Yo no puedo seguir con este embarazo. Está haciendo una consulta, está expresando su dolor. Ese era el momento de ayudar. Entonces, ¿qué significa primerear? Primerear significa llegar allí donde está la necesidad, no esperar a que llegue otro. Eso es primerear, eso es ser proactivo, eso es tomar la iniciativa. En nuestra relación con la sociedad es indispensable primerear. Nos lo ha dicho el Papa Francisco, pero es que además es una exigencia del Evangelio. No esperes a que haya un gran mandato. El gran mandato ya está y es el mandato del amor. Entonces, en nuestra relación con la sociedad, nosotros tenemos que primerear. Eso es así. Y te voy a contar una cosa. Especialmente las comunidades religiosas hemos sido pioneras en eso. Cuando llegaron las noticias a Portugal y a España principalmente, cuando llegaron las noticias de un nuevo mundo, lo que ellos llamaban las Indias Occidentales, cuando llegaron esas noticias y se supo que había miles y miles de tribus que no conocían el nombre de Cristo, hombres y mujeres generosos salieron de su país, muchos para nunca regresar. ¿Qué les movía? El deseo de llevar el Evangelio a esos indígenas. No conocían el clima, no tenían segura la comida, no sabían qué enfermedades iban a adquirir, no sabían si los iban a recibir bien o mal, no sabían si podrían regresar un día, no sabían cómo se iban a poder comunicar con sus parientes o amigos, pero salieron para anunciar el nombre de Cristo y llegaron primero. Y por eso tú te das cuenta que en la gran mayoría de nuestros pueblos, los primeros que aparecen son religiosos.
Por aquí pasaron los jesuitas, por aquí pasaron los dominicos, por aquí pasaron los agustinos, por aquí estuvieron los franciscanos. Es decir, que en la Iglesia Católica sabemos la importancia de este verbo. ¿Qué tal que esos franciscanos se hubieran quedado cómodamente allá en sus elegantes, solemnes conventos allá en España? ¿Qué tal que los dominicos se hubieran quedado en sus elegantes conventos de Granada, de Sevilla o de tantos otros lugares? ¿Qué hubiera pasado? Pero ellos se incomodaron, ellos dieron el paso, ellos se interesaron por el que estaba sufriendo. Y eso es lo que acredita a la Iglesia Católica, eso, exactamente eso. Y eso es lo que tenemos que hacer. Solo que no se lo podemos dejar únicamente a las hermanitas. A las hermanitas las amamos y las respetamos, claro que sí. Las hermanitas han sido pioneras. ¿Por qué hay tantas comunidades religiosas que están dedicadas a la educación? Porque mujeres visionarias se dieron cuenta que para mejorar la condición de la mujer y de la sociedad entera, la educación era un requisito. Y por eso entraron por ese camino y fueron vanguardia y fueron primeras en ese servicio. Lo mismo hoy. Tenemos que estar atentos a cuáles son las necesidades, cómo tenemos que llegar a esos nuevos lugares de misión. Gracias a Dios, hay siempre la unción y la inspiración del Espíritu Santo que va llamando a nuevas obras. Por eso también en nuestra época hay obras bellísimas. Hay gente que está trabajando con retiros espirituales, retiros de cristiandad, retiros de Emaús, retiros carismáticos, retiros de lazos de amor mariano. Hay que apoyar esos movimientos, hay que apoyar esas fuerzas nuevas. Y cada uno tiene que pensar, ¿yo qué estoy dando? ¿Yo dónde debería estar? ¿Dónde podría y debería estar para ayudar en el servicio? Porque la manera de acreditarse la Iglesia no es en primer lugar. Se necesitan a veces los abogados, se necesitan a veces los medios de comunicación, se necesitan a veces campañas publicitarias, pero la gran carta de presentación de nuestra Iglesia Católica no es lo que diga una empresa dedicada al marketing, no es lo que diga un pool de abogados, no es lo que digan unos expertos en ingeniería social. El gran crédito, la gran carta de presentación de la Iglesia son ustedes, hermanos, son ustedes sirviendo, amando, llegando en el nombre de Cristo, con el amor de Cristo, con la sonrisa de Cristo. Esa es la carta de presentación de la Iglesia. Esa es la manera de decir, aquí estamos y estamos no para dominar, no para aprovecharnos de nadie. Estamos aquí para servir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llevamos tres claves, hermanos. No se me confunda con la numeración de las claves y con la evangelización. Primera clave, damos y reclamamos respeto. Ofrecemos, pero no imponemos. No me voy a avergonzar de mi fe, pero tampoco la voy a imponer a nadie. Ofrecemos. Esa es la primera. Segunda clave, se empieza por la vida. Evangelizamos con la vida. Tercera clave, clave importantísima, primerear, llegar primero, ser proactivos, fundamental. Cuarta clave. La cuarta clave, mis hermanos, la conoció muy bien un santo al que pienso que muchos conocemos y admiramos, San Ignacio de Loyola. Y la cuarta clave es muy sencilla. Necesitamos excelencia. La Iglesia no necesita solamente buenos obispos, buenos sacerdotes, buenas religiosas, buenos misioneros. Necesitamos excelencia. Necesitamos excelencia, ¿qué quiere decir? Que necesitamos excelentes científicos que sean grandes católicos, excelentes escritores que sean grandes católicos, excelentes compositores que sean grandes católicos. Por ejemplo, el tema de los compositores. Hermanos,
Permítanme que grite un poco para desahogarme. Yo vengo ahogado. Ahogado vengo. Por eso tengo que gritar a veces. ¿Usted cree que la porquería que están comiéndose sus hijos en esas letras de esas canciones que oyen, usted cree que eso no mancha y destruye el corazón de ellos? Esas porquerías, oiga, tenga el coraje de oír las porquerías que está digiriendo su hija. Oigan esas porquerías de letras y las bailan y se las saben y las repiten. A todos esos degenerados, a todos esos criminales que componen esas porquerías, habría que sacarlos del mercado. Pero como la ley no nos va a apoyar, porque tristemente estamos así de mal de políticos y de legisladores, ¿qué necesitamos? Buenos y grandes compositores que amen a Cristo y lo respeten. Necesitamos excelencia. Necesitamos buenos compositores. Toda esa basura, todo ese excremento musical que está envenenando a nuestra juventud, hay que pararlo. Y una de las maneras a largo plazo es que necesitamos mucho mejores músicos, compositores, poetas. ¿Y ha habido gente así? Claro que sí la ha habido. Tome usted, por ejemplo, un hombre tan venerado en el sentido artístico de la palabra como Escalona. La gran mayoría de las letras de Escalona son pura poesía, por decirle algo simplemente. Poesía sana, bonita, que eleva el corazón. ¿Dónde están los Escalonas de hoy? ¿Por qué los hijos de ustedes y los nietos de ustedes tienen que comer tanta basura y bailarla? ¿Por qué? Porque nos ha faltado excelencia. Necesitamos excelencia, alta calidad. Científicos creyentes, artistas creyentes, médicos creyentes. Uno de los países más interesantes, dos países me parecen interesantísimos en su lucha pro vida: Argentina y Chile. Y en ambos casos hay algo maravilloso que ha sucedido. Hay un cuerpo grande de médicos argentinos, un cuerpo consistente de médicos prestigiosos, notables en la sociedad, que han dicho y ya han firmado un pacto: aunque se apruebe aborto en nuestro país, es decir, en Argentina, nosotros por ninguna razón lo realizaremos. Claro, ¿tú crees que un gobierno, por más masón y desgraciado que sea, tú crees que un gobierno puede enfrentarse a una cosa de esas? Con un médico lo asfixian, lo estrangulan. Dos también. Cinco, ya va a ser un escándalo en la prensa. Consigue 300 médicos que firmen un manifiesto en todos los mejores hospitales de una región de Argentina. Y tú empiezas a sentir como político, esta ley no va a funcionar. ¿Pero qué necesitamos para eso? Médicos con principios, médicos católicos. Pero sobre todo necesitamos líderes políticos, líderes públicos que tengan estos principios. Yo sé que eso suena como un cuento de hadas, pero hay que buscarlo y hay que lograrlo. Necesitamos excelencia en el arte, en la ciencia, en las leyes, en las letras. Necesitamos excelencia. Eso no es fácil, pero es que nada es fácil. Entonces llevamos cuatro claves. Muchas gracias por permitirme el desahogo. Quedó demostrado que los micrófonos aguantan gritos. Yo insisto en mis numeraciones. Primera clave, dar y exigir respeto. Segunda clave, evangelizar con la propia vida. Tercera clave, primerear. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí, hay que llegar pronto, hay que servir pronto. Cuarta clave, necesitamos excelencia. Y la quinta clave es muy sencilla. La quinta clave es
vamos a ser misioneros del perdón. Y aquí les recuerdo lo que ya les anuncié en la predicación anterior. ¿Qué significa ser misioneros del perdón? Pues lo vamos a aclarar con una comparación muy sencilla. La mayor parte de la gente cree que para perdonar primero tiene que cambiar el sentimiento y luego llega el perdón. Pero resulta que el sentimiento humano no lo puedes cambiar tú con tu sola voluntad. ¿Qué tal que le dijéramos a un muchacho? Usted tiene que enamorarse de la muchacha esa de allá, de la casa del frente. Tiene que enamorarse de ella. Los sentimientos no funcionan así. Los sentimientos no funcionan por decreto, ni por simple resolución de la voluntad. Pero tampoco funciona aplastar los sentimientos. Eso tampoco funciona. Pretender pasar por encima de los sentimientos aplastándolos tampoco funciona. Entonces muchas personas quedan atrapadas en la amargura o en el resentimiento. Quedan atrapadas ahí. Porque dicen, mi fe cristiana me dice que debo perdonar, pero yo cómo voy a perdonar al que secuestró, yo cómo voy a perdonar al que violó, yo cómo voy a perdonar al que abusó. Y de hecho, la lógica del mundo contemporáneo, desprovista ciertamente de esa savia vital que solo puede dar Dios a través de su palabra, la lógica, digo, del mundo contemporáneo es implacable y carente de toda posibilidad de perdón. Las cosas están tan graves que mucha gente vive de los conflictos. A mí me aterró en una de las primeras misiones que tuve que ir a California. Me aterró ver propagandas en la televisión que decían más o menos esto. Si usted considera que fue abusado por algún sacerdote católico, póngase en contacto con nosotros. Sacamos adelante su caso. Eso salía en la televisión. Ustedes saben lo que vale la publicidad en televisión. Ustedes saben lo que puede valer publicidad horario triple A en un canal de televisión en California. Eso vale millones de dólares. Si una empresa de abogados pone ese aviso en horario triple A en televisión de California, un aviso que les vale millones de dólares, ¿qué significa? Que es un negocio. Denunciar es un gran negocio para los abogados. Ustedes saben que el abogado nunca pierde. El abogado siempre saca, el abogado litigante siempre saca por lo menos lo de su trabajo, y mayormente es él mismo el que dice cuánto vale su trabajo según se cotice dentro de ese campo, el campo de su especialidad. Entonces a mí me llama la atención eso, que vivimos en un tiempo en el que el conflicto resulta rentable. El conflicto resulta rentable para los abogados. El conflicto resulta rentable para los medios de comunicación. Por eso no es coincidencia que las emisoras de radio y los medios escritos jamás pierden oportunidad de ventilar los escándalos sexuales de la iglesia. ¿Se han dado cuenta? Cualquier cosa que suceda en la iglesia, de una vez, gran escándalo con tremendo despliegue, porque saben que el conflicto vende. El conflicto de una persona que ha sido abusada vende. El conflicto legal entre un sacerdote y una persona que lo calumnió vende. El conflicto de una diócesis que ha entrado en bancarrota tratando de arreglar problemas legales vende. Esos conflictos venden. Y el abogado también gana. Las guerras producen dinero. Conocemos el caso de países como Estados Unidos, que en ciertas guerras le vende armas a este y le vende armas a este, y luego que ellos se maten. Eso se llama tener sangre humana en las manos. Pero el conflicto vende. Entonces uno tiene que darse cuenta que si el conflicto produce tanto dinero, si el conflicto trae tantas ventajas, definitivamente el perdón es un camino prácticamente imposible.
Por las dos razones que hemos dicho. Primera, porque los sentimientos uno no los puede manejar como quien mueve un switch, como el que mueve un interruptor o una palanca. Así como tú no puedes enamorarte por decreto, tú tampoco puedes cambiar tus sentimientos adversos hacia quien te hizo daño simplemente por un acto de tu voluntad. Y entonces muchas personas se sienten atrapadas porque resulta que el odio atrapa tus sentimientos y el odio produce negocios en la sociedad. Negocio para los medios de comunicación, negocio para los productores de armas, negocio para los abogados. Es un negocio extraordinario. La guerra es un negocio extraordinario. La guerra es un negocio que da popularidad a ciertas personas, sea cual sea su bando. Entonces parece imposible vencer la lógica de la guerra. Sobre todo parece imposible vencerla en nuestra cabeza, en nuestra mente. Parece completamente imposible. Pero hermanos, la realidad es otra. Sí es posible vencerlo. Jesús nos dio la herramienta fundamental para vencerlo. La frase importante que quisiera que recordaras, y probablemente es bueno que la escribas, es esta: no esperes a sentirte mejor para orar. Empieza a orar para sentirte mejor. Le repito la frase: no esperes a sentirte mejor para orar. Empieza ya a orar para sentirte mejor. Eso quiere decir que muchas veces uno empieza la oración y cuando uno empieza a orar, uno está roto por dentro. Claro, a mí me ha pasado y a muchos más. Sentirte bien, sentirte tranquilo, sentirte a gusto, no son requisitos para orar. Insisto, sentirte bien, sentirte a gusto, no son requisitos para orar. Para orar lo que se necesita es la certeza de que hay un Dios y que ese Dios es capaz de escuchar al que sufre y confía en él. Entonces no tienes que esperar a sentirte bien para orar. Eso es lo primero que hay que entender aquí. Segundo, tomamos una frase del Padre Nuestro. Si tú observas bien, el Padre Nuestro es una maravillosa oración que básicamente lo que hace es dirigir nuestras antenas hacia Dios el Señor, reconocerlo como Señor y centrarnos no en lo que nosotros quisiéramos o pudiéramos, sino en Él y en lo que Él puede y en lo que Él quiere. Ese es el Padre Nuestro. Hay una frase del Padre Nuestro que dice: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces yo te voy a enseñar esta frase. Es una frase que yo llevo muchos años predicándola en todas partes. Y es una frase que ha hecho verdaderos milagros. Por supuesto, no tiene que ver conmigo. La fuerza de esta frase viene del Padre Nuestro. ¿Cuál es esa frase cortica pero inmensamente poderosa? Señor, cumple tu voluntad en... Ahí dejas una rayita y ahí escribes el nombre de la persona que te hizo daño, del grupo que te hizo daño, de la gente que te hizo daño. Señor, cumple tu voluntad en... Ahí viene la rayita y ahí escribes. Esa frase es bendita. Esa frase, que no es una frase, es una oración derivada del Padre Nuestro, es una frase y es una oración bendita. ¿Y sabes por qué es bendita? Es bendita por una razón muy sencilla: porque te libera. Es una oración sincera. Sincera. Tú no le estás pidiendo a Dios: Señor, que aquella persona que me secuestró a mi papá, que lo mató pero que se quedó con el rescate, que le vaya bien. Eso sería hipócrita. Uno no puede hacer esa oración sinceramente. Entonces nosotros no nos ponemos a desear que le vaya bien ni que le vaya mal. A nosotros lo que nos interesa es que se cumpla la voluntad de Dios en esa persona, y estamos seguros de una cosa: que si esa persona ha sido un criminal, lo primero que tiene que cumplirse de la voluntad de Dios en esa persona es conversión, y conversión muy profunda.
pero no me corresponde a mí administrar ese caso. Eso es lo liberador de esa oración. No me corresponde a mí administrar ese caso. Yo no me voy a enredar administrando ese caso. Yo no me voy a enredar imaginando qué le tiene que pasar. A ver si tienen que cocinar a fuego lento. Dios mío, que llegue una tribu de caníbales y lo cocinen a fuego lento. No, yo no tengo que imaginar nada. Nada tengo yo que imaginar. Yo me libero de mi imaginación, yo me libero de mi resentimiento y yo me libero de mi sentimiento. Y yo lo que hago es ¿qué? Entregar, entregar, entregar. Testimonios. Después de 3 semanas de estar haciendo esta oración, me comenta una señora que tenía un resentimiento de años, años, años de odio. No tengo que dar aquí los detalles de por qué tenía ese sentimiento enconado, putrefacto en su corazón, tanto que ella decía, me estoy haciendo daño yo misma. Pero ella empezó a hacer esta oración. Te repito, esta oración no es porque sea mía, porque no es mía, es del Padre Nuestro. Y ella empieza a repetir, ¿cuántas veces hay que repetir esta oración? Centenares y centenares y centenares de veces. Pero cada vez que tú la dices, es como si salieran unas moléculas de resentimiento, y unas moléculas de resentimiento, y unas moléculas de resentimiento. Cuando yo era niño, siempre me interesó la ciencia, ¿no? Cuando yo era niño, me llamó la atención la explicación que me dieron sobre los globos esos de helio, que a los niños siempre nos llaman la atención, ¿no? Que uno lo suelta y se va hasta el techo, y si no hay techo se perdió. Los globos de helio. Y entonces yo feliz con mi globito de helio en la casa, y yo con mi pequeña mente científica, vamos a decir, y yo me di cuenta que después de unos días el globito se iba arrugando y se iba cayendo hasta que un día amaneció en el piso. Y entonces me explicó, no sé si fue mi hermano mayor o fue mi papá que me explicó, que esos globos no están llenos de helio puro, sino que tienen helio y algo de aire, y que lo que se empieza a salir del globo son las moléculas de helio, y va quedando una combinación que tiene más aire y menos helio, y llega el momento en el que la combinación no tiene suficiente fuerza para mantener al globo y el globo se cae. Y a mí me impactó mucho eso, que el globo estaba bien amarrado, pero se estaban saliendo moléculas. Moléculas de helio se iban saliendo y se salieron hasta que el globo perdió fuerza. Y ahora yo hago comparación con esta oración que les estoy diciendo. Y saben lo que les digo, así es con el resentimiento. El resentimiento se va a ir de tu vida. Óyemelo bien, que te estoy hablando en el nombre de Cristo. Óyemelo bien, el resentimiento se va a ir de tu vida. El odio se va a ir de tu vida. El dolor se va a ir de tu vida. La amargura se va a ir de tu vida. Pero lo que pasa es que uno quiere que el helio se salga todo de una vez. ¿Y sabes cuál es la manera de sacar helio? Sacar el helio todo de una vez, reventar el globo. Pero resulta que el globo eres tú. Entonces nosotros no vamos a reventar tu vida. El helio tiene que salir en orden. Entonces esto es lo que pasa con esta oración. Tú empiezas a hacer esta oración, Señor, cumple tu voluntad en, y la vas diciendo centenares de veces, y cada vez que lo dices salen moléculas de odio, salen moléculas de odio, salen moléculas de resentimiento, salen moléculas de amargura. Y un día tú que sentías que ibas a reventar contra el techo, sientes que ese globo de rabia ya está inofensivo en el suelo, y tú dices, el Señor ha triunfado. Gloria a Dios. El Señor ha triunfado. El Señor ha triunfado. Esa es la fuerza de la oración. Entonces me contaba esta señora que tenía ese odio podrido. Ella utilizaba esa expresión, tengo un odio podrido. Ay, pobrecita. Tengo un odio podrido en el corazón. Después de 3 semanas, y lo que más le dolía a ella, ¿sabe qué era? Padre, es que yo voy y me confieso. Pero al rato vuelvo y siento la misma rabia y siento lo mismo. Y yo digo, es que, y empiezo a imaginar cómo yo mataría y comería del muerto. Y empiezo. Entonces otra vez a confesarse Hasta que empezó a hacer esta clase de oración. Y cuando empezó a hacer esta clase de oración, ¿qué le pasó?
El helio se fue saliendo. Y un día ella se da cuenta, ya no tengo odio. Ya no tengo odio. ¿Y cómo se dio cuenta de eso? Ella se dio cuenta de eso porque como sufría de la presión, cada vez que pensaba en esa persona, esa tensión empezaba. 140, 90, 150, 100, 160, 120, 180, 130. Se le subía la presión arterial nada más acordándose. Pero después de 3-4 semanas de esta oración, ella sintió que ya ese síntoma iba desapareciendo. Y después de más tiempo, ya fue capaz de decir, si me la encontrara, ya no la ahorcaría. Tal vez le pegaría un tiro, pero ahorcarla no. Entonces yo le dije, tiene que seguir rezando. Todavía le hace falta otro poco. Bueno, ahí terminamos, mis hermanos. Entonces esas son las claves para nuestra reconstrucción del tejido social. El odio se puede vencer, amén. El odio se puede vencer, la amargura se puede vencer. Y la vamos a vencer en el nombre de Cristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.